Now today, I would like to speak to you on the power of the power de la of conviction. The power de la of the conviction. Many churches cierran. They close their doors. No ha not necessarily because there's been a scandal.

Comienza a desvanecer. It's because it, it commenced to disappear. Comienza a desaparecer. Yes, it just commenced to disappear. Entre la membresía Within the membership. La convicción. The conviction. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit of God. Y cuando en una iglesia comenzamos a ser insensitivo and when we in when the people in the church become insensitive a la convicción del Espíritu santo the conviction of the holy spirit cuando ya no sentimos convicción, when we no longer feel the conviction of the lord cuando nuestra vida no refleja la santidad que Dios requiere. When our lives no longer reflect the holiness that the Lord desires for us, la iglesia comienza a decaer. then the church begins to collapse. Las, las iglesias cierran, then they close their doors. No por falta de dinero, not because of lack of money per se, no por falta de leaders, not because of lack of leadership, sino por falta de convicción. but because of the lack of conviction. Porque la convicción Because conviction es lo que lo que nos protege, es lo que nos mantiene, es lo que nos mantiene fijamente mirando al Señor. Cuando nosotros comemos, comenzamos a decaer collapse, espiritualmente, speaking, comenzamos a permitir cosas en nuestra vida. We then commence to allow certain things to enter into our lives in in a given situation or in a given time no permitíamos en nuestra vida. we would not allow for it to enter into our lives Nos olvidamos que dios es santo. then we forget that the Lord is holy we said I said that we forget that the Lord is holy Nos olvidamos que dios está mirando cada instante de nuestra vida that the Lord is looking at our lives, Every instance. Muchas veces nosotros. Eh, venimos a la iglesia hacemos lo que hacen los cristianos nos saludamos nos abrazamos nos decimos un Dios te bendiga we say, God bless you. gloria a Dios God. cómo estás bendecido hacemos todo y decimos todo que es normal de eh, entre los cristianos pero Dios no Mira la forma. Él mira él mira la sustancia. Dios no mira la forma. I said tener una forma de cristiandad Pero Dios está buscando el corazón, él está mirando la sustancia. Él está mirando lo que hay adentro de ti. Él está él está mirando cada día tus reacciones. He's looking at your daily él está mirando lo que ocupa tus pensamientos. Lo que ocupa tus conversaciones. Lo que ocupa tus decisiones. Dios está examinando cada día is daily tu vida. Your life. Si eres sensitivo a la guía del Espíritu Santo. Spirit, Eso es lo que Dios está examinando. So what God is nosotros 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 muchas veces eh, tenemos el problema de que cuando estamos en la iglesia por mucho tiempo, time, nos conformamos simplemente a tener la forma de cristiano. We then to the of a simplemente afuera, la forma. Yep, we have that. Form simplicity of Christianity. Y, y nos, y nos auto then we become auto conformed. Nosotros nos, nos we comfort ourselves that we have the form of a Christian person. And that's what I would like to speak on today. Diga, Come on, repeat after me the power de la of the conviction. Quiero leer si puede poner jueces capítulo 16, Please put Judges, chapter 16. Josué capítulo 10, o sea, jueces capítulo 16. Judges, chapter 16 eh, y versículo 20 en adelante. 20 and on. Dice así en el versículo 20 de jueces 16. Luego ella gritó, ella en el versículo, Then she called. Eh, se, trata, se trata de eh, Delilah, no sé cómo se dice en español, de li, de, Dalila, Dalila, yes. Dalila, se recuerdan de Dalila, amén, no la hermana Dalila que está por aquí, Dios le bendiga, amén, <laughs> sino que Dalila. La de Sansón. Mira lo que dice la Biblia. Luego ella gritó, Sansón, los, fil los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño. Y pensó. Todo el mundo diga, y pensó. Say, and she thought. Me escaparé como las otras veces. I should flee like the other times, y me los quitaré de encima. And I shall take them off of me, pero sabía, no sabía. But she did not know, he, pero he did not él know, no sabía. Todo el mundo diga, no lo sabía. Say he did not know. No sabia que el no sabia que el señor lo había abandonado. That the Lord had left him. Let me read it for you in English, please. So here it says in Judges 16 20, then she called, Samson, the Philistines are upon you. He awoke from his sleep and thought, I'll go out as before and shake myself free. But he did not know that the Lord had left him. La Biblia nos enseña que Samson. Fue llamado desde, la vientre, desde el vientre de su madre. Y Dios lo ungió auténticamente. Genuinamente. Genuinely, él tenía un llamado. He had a calling. Dios lo usó. Al principio poderosamente. God used in the beginning, powerfully. Él caminaba con la unción de Dios. He under the of God. Él caminaba con la unción de Dios. He with the Él, of God. Él caminaba en el poder de Dios. He under the power of God. Él tenía una relación con Dios. He had a como muchos de nosotros, do, comenzamos bien en el Señor. We commence our walk okay with the Lord. Comenzamos, comenzamos eh, en búsqueda de Dios. We commence our walk searching for God. Recibimos la, la voz profética de que Dios nos ha ungido. Que Dios nos ha llamado. That the Lord has calling us. ¿Cuántos se sienten llamados de Dios Calm aquí hoy? ¿Cuántos saben que Dios nos ha ungido? nos ha ungido How many know that God has us? Cuando Dios te unge te unge con propósito you, Escucha cuando Dios te unge te I unge said, con propósito you, Hay algunos que me están entendiendo los otros están pensando What are we going to eat after service

Us with a purpose. No nos unge para sentirnos bien. He doesn't just anoint us so that we can feel good. No nos unge para que calor frío. So that we may feel the goosebumps. Because he wants for you to execute that anointing. And that purpose. And the purpose, amen. ¿Cu amen? amen. amen. Así que así estaba. Samson, él era un hombre ungido. So, this is how um, Samson was. He was pero, an anointed man. Pero, pero Samson tenía un fallo en su carácter. Él well, tenía una debilidad. He had a flaw, he had a weakness eh, para las mujeres. Y la Biblia nos enseña the que este hombre pudo haber sido de los más poderosos jueces en todo Israel. In all of Israel. Pero él comenzó a descuidar la unción de Dios. To, uh, y el life. problema primordial de Sansón Era esto. And the primary problem of Samson was the following. Él comenzó a no sentir convicción. He commenced to not feel the conviction of the Lord. How many of you know that when you commence to entangle yourself in some kind of a sinful thing, and when you don't deal with the weaknesses of your character, Character, then you commence to visit that sin over and over again. De a menudo, and then you it commence, you know, to you visit it more. Tú comienzas a perder la sensitividad del Espíritu Santo. you Y ya no siente convicción. Now you no longer feel the conviction of the Lord. Probablemente al principio sentiste la convicción. Pero mientras más uno sigue Pasando o cruzando la linea, but while you continue to cross the line your spirit then becomes hardened y ya no eres sensitivo. and then you no longer are sensitive o mejor, ya no eres sensible, or rather said you're not sensitive no al espíritu Santo. more to the things of the Spirit of the Lord me están entendiendo? how many are following with y eso me es bien peligroso. and this is very dangerous Porque Dios dice que el que peca, because God says, he who sins, morirá. will die. En el Nuevo Testamento dice que eh, la dádiva o lo que paga el pecado, the New Testament says that the wages of sin es muerte. Are death. Eso es lo que el pecado te paga. So Ese es el sueldo del pecador. La muerte. Death. Ahora. Como pastor, Now as a pastor sobre sobre una iglesia over church, mi corazón se parte my heart porque cuando yo voy a, a mi casa Because when I go to my home, yo oro por ustedes I pray for every one of you. oro por la congregación I, Pray for the church, Pero yo no puedo hacer tus decisiones. Yo no puedo estar ahí 24 horas al día. Asegurándome de que está orando, que está. Eh, tiene relación con Dios. Making sure if you're praying, if you have a y a veces me parte el corazón. So Porque cuando yo miro en las redes sociales. A lo que los cristianos. Están posteando, what Christian people are posting. No so many times we can see that it reflects that there is no conviction. Pero Pastor, me está but Pastor, are you judging me? Well, bueno, the Bible says that we must judge with, with just. With just. Amen. Judgment. Yes, with judge judgment. Amen or with righteous judgment with righteous judgment Tenemos que juzgar. we must judge La Biblia no dice que no juzguemos. the bible doesn't say that we cannot judge dice, podemos juzgar, pero con justo juicio. we can do it with righteous judgment amen. how many can say amen Yo estaba hablando con mi hija. Tiene 18 años. Ella me estaba diciendo, me dijo, yo estaba estudiando. Ella me dijo, papi, podemos hablar. While I was studying, she interrupted and she said, papá, ¿can we speak? Yo le dije, seguro. I said, yes, of course. Y dijo, ella dijo, me duele el corazón. Yo dije, ¿por qué? She says, she says to me, Father, my heart aches. Porque sabe, mi amiga. Because you know my friend, eh, dijo, eh, eh, She said, "You know, I'm really interested in your spiritual life." Dijo, era, you know, Dad, this 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 friend of mine, she was on fire for God. Dijo, atrayo, papi, and that's what attracted me to her. Yo y ella en la escuela éramos un duo. Uh, and, and, and in school we were a duo. Y uh, siempre estábamos hablando con otras jóvenes. And we were always talking to other young ladies. Teníamos estudios bíblicos. We would have drinks Bible studies together. juntos. We would pray together. Ella me dijo, pero y yo le dije, pero ¿qué pasó? But then I her, what happened? Y Ella me dijo, papi, pero lo que pasa es que yo la noto diferente. daddy, Ella dijo, él, él me dijo la hija mía, And, me dijo eh, la música que ella está Now she, she shared with me that the music that she's listening to now, they're saying, a profanity words inside, inside those lyrics that are offensive. And my daughter shared with me that she was having a conversation with her friend. And then she told her friend, are you listening to what those lyrics in the music are saying? are you okay with what you are listening to? there was a time when you were not okay with this type of music. do you remember it used to bother your spirit? Entonces la, le, le, a, a, la, a la muchachita eh, tuvo, ella recibió una llamada y era un, un, un novio. Then my, my daughter's friend received a phone call and it was some kind of a boyfriend. Y ella le dejó escuchar. And she allowed him to listen. Al mensaje. To the message. Y el muchacho, and then, this young man, novio de la muchacha, estaba usando palabras también bien. He Vulgares. was using profanity words. Yes, he was using bad words. Ella, then my daughter tells her, How can you be with a, a young man y lo llame tu novio and you call him your boyfriend si if his vocabulary is like that? Ella me dijo, papi, ¿por qué ella ha decaído tanto? Me, so y yo le dije, mi amor, es simple. And said, love, so simple. Porque ella ha perdido la convicción. Cuando uno pierde la convicción, Lord, ya no se siente mal. Now you no longer feel bad for what you're doing. Cuando uno pierde la convicción, when one loses the conviction of the Lord, permite cosas then he or she allows things dañinas a nuestra vida. that are damaging to our lives. Now, my question is this. Esta mañana, my question to you is this. Has perdido tú have you lost la convicción? the conviction of the Lord? Te How do you feel? Do you feel cuando tú estás mirando algo que no debes mirar, you te, cuando tú estás mirando algo que no debes mirar, ¿cómo te sientes? Cuando estás en conversaciones, cuando estás en conversaciones que no debes tener, que no debes tener, relaciones, When you are in haciendo cosas en relación, haciendo cosas. In relationships que no debes hacer. that you should not be doing. Cada uno Each and every one of us. Podemos pecar we can sin in any day. No the problem is not that you sin. The problem is how is it that you're going to respond afterwards. porque te aseguro because I can assure you que el Espíritu Santo está ahí a tu lado right porque Él es fiel para traerte convicción Él es fiel para redaguirte Él es up. fiel para dejarte saber you know que has cruzado la línea pero cómo tú But how is it that you vas a responder al respond el Espíritu Santo cuando di, cuando él comienza a bregar con tu corazón porque si tú rechazas it, rehusas it, la, con, lo, la guianza the del Espíritu Santo Spirit, poco a poco little como a Sansón like Samson, Comienza a endurecerte your heart will be Dice la Biblia que cuando él ella gritó screamed, Sansón los filisteos están aquí Sansson, Sansson, Dice la Biblia que él pensó thought, Yo me escaparé Will I then escape? Otra vez me escaparé. Again, I shall y muchas veces ese es nuestro problema. Y muchas veces this es nuestro problema. Comenzamos a jugar con el pecado. We to play with that sin. Y como todavía sentimos la presencia. Y como todavía Dios nos contesta las oraciones. Nosotros pensamos, ah, me escaparé otra vez. Oh, I shall flee again. La Biblia dice: The Bible says, Como en otras veces, like in many y me los quitaré de encima. Pero algo triste dice la Biblia: es, esto es uno de los versículos más tristes en toda la Biblia. This is one of the most sad Bible verses throughout the whole entire book. Dice, pero no sabía. But he did not know how. No sabía que el Señor lo había abandonado. But he did not know that the Lord had left him. Hay otra versión que dice esto. There's another version in the Bible that says the following. Pero no sabía But he did not know que el Santo. That the Holy Spirit lo había Had left him. ¿Sabía usted que el Espíritu Santo did you know that the Holy Spirit se entristece? Will grieve. ¿Sabía usted que la Biblia dice que ese

y después que nos despedimos, usted se despide del Espíritu Santo hasta el próximo domingo. sabía usted que el Espíritu Santo lo acompaña a su automóvil? know that the Holy Spirit accompanies you to your car? Cuando usted mete la llave para abrir su puerta en su casa, el Espíritu Santo entra con usted. Spirit goes in with us. Cuando usted se sienta a cenar, el Espíritu Santo está sentado con ustedes. Members, Cuando usted se sienta al frente de la computadora, el Espíritu Santo está ahí a su lado. Computer, the Holy Spirit is with you. Cuando tú le dices a tu esposa, mi amor, ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué película vamos a ver hoy? El Espíritu Santo está ahí. Cuando the ustedes Holy deciden Spirit qué van a mirar, there while you're deciding what you're going to watch. ¿Cuánto dicen amén? Porque. Él no nos deja solo, él no nos deja. Because he never leaves us alone. Él está presente. He's always there present with us. Dice la Biblia, now the Bible says. Let's go back to that verse. Vamos a regresar But we're going to analyze what it says here in uh, verse 21. Entonces los filisteos lo capturaron. Then the Philistines seized him. Una cosa es ser por demonios. Th one thing is to be smacked in your face by demons. Pero otra cosa es ser but por another eles. thing is to be seized by the demons. Un puede, eh, la vida a spirit, a demonic spirit, can make your life impossible. ¿Cuántos saben lo que digo? Pero otra cosa es But another thing is, ser capturado. To be seized or captured. Entonces ahí ya And then there, hay una, eh, una atadura. There is a stronghold. Diga atadura. Say stronghold. Entonces los filisteos lo capturaron y mira lo que hicieron. Let's look at what they did here after he was seized. Le arrancaron los ojos. They gouged out his eyes. Lo primero que el hace es the first thing that the devil does is quitarte la vision. he takes your vision, oh, no. yeah. your ability to see. Porque cuando tus ojos están abiertos, open, la posibilidad de tú ver las obras del diablo, the of you the works of the devil, están presentes. ¿Cuánto dicen, amén? I mean, amén? Por favor, si puede bregar con ese asunto o desconectar el, lo que, lo que esté haciendo el, el problema. Amen. Hello, amen. Gloria a Dios. Just disconnected. Amén. Desconéctalo. Nombre de Jesús. El, eh, nunca pasa esto. Nunca pasa. ¿Usted cree que es una coincidencia? No, yo no lo creo. This never happens here while ¿Cuándo me están preaching? entendiendo? Come on. Okay. El diablo hará cualquier cosa. Es aquí. para distraerte. To distract you. Dicen amén. Diga el poder. Say the power. De la convicción. Of the conviction of the Lord. Diga otra vez. El poder. Say the power. De la convicción. Of the conviction. Le sacaron o le arrancaron los ojos, dice la Biblia, y lo llevaron a Gaza. They gouged out his eyes and took him down to Gaza. La palabra Gaza, Gaza, the word Gaza here, interesantemente, it says, es una palabra que eh, describe, word un lugar fuerte, a strong place, una fortaleza, a stronghold. Cuando tú when you ya no sientes convicción, no longer feel conviction, el enemigo te arranca los ojos. The enemy Will gouged out your eyes. And while in the church there are people seeing the glory of God, no nada. you can't see anything. Because your eyes were already gouged out. Ojos físicos, you do have physical eyes, but your spiritual eyes they were gouged out of you. mirando a las personas Now, que están llorando you stand there at the that are crying, y no entiende por qué hay una persona por allá adorando a Dios there en voz alta loudly, y tú no ves el por qué and you don't see the reason why. cuánto me están entendiendo me today? hay alguien diciendo gracias Señor Is there any, if saying, Thank you, y tú no ves el por qué porque has tratado con el pecado en tu vida you have dealt with sin in your life, insensitivamente has jugado con el pecado en tu vida and you with the sin in your life, y no sabía and you didn't know que el espíritu santo ya se había ido just left. mira vamos a ver The Bible says they took him to Gaza. Ahí el el diablo nunca te deja a donde te encuentras. Now I want you to know that the devil never leaves you where he finds you. El diablo nunca te va a dejar. He a, will never leave you Where he first found you. Él siempre te va a llevar a otro he lugar. He will then take you somewhere else to another place. Y aquel otro lugar, and that other place, se llama Gaza. it's called Gaza. Lugar de fortaleza. A place of stronghold we are now no encuentras como salir you can't seem to find your way out ¿Qué pasó con so what happened with Samson lo llevaron a Gaza they took him to Gaza lo pusieron en una prisión. and then they put him in a prison in una fortaleza Lo ataron. Fortress. Lo ataron. In a strong tower, they ahora, bound him. Ahora now listen to here. Ahora atado. Now he was bound otro lugar extranjero. in another strange place, a fortress. There was a strong tower, a stronghold, and his vision was lost. He no longer can see. He had no eyes to see. He had no strength, and God had left him. How did Samson get to that place? How did he get to that condition? Él nunca pensaba he never thought que iba a llegar a esa condición. That he would face that Cuando él se levantaba, up, se 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 arreglaba, he would groom himself, su, su gran cabello, he would groom his long hair, se perfumaba he would put cologne on, y iba. Then he would go to the city, en búsqueda de una doncella, looking for a con woman a una prostituta. or a prostitute. Yes, yeah, because the Bible clearly says that he would look for prostitutes. And then, listen here the Philistines knew that he was a judge over Israel. Y él iba a buscar and where was it that he would go get prostitutes? en la ciudad de los filisteos Y dice la Biblia the que él iba go, se entraba a la casa de los de, de las prostitutas he would go into the concubine's place, y los líderes de los filisteos decían say, Sabe que Sansón está presente él está you, aquí hey, hey, do you know that samson is here he's present Está en la casa de la, de la prostituta look 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 he's over there in the concubine's house in the prostitute's home Qué triste it's so sad que uno la that when one loses his conviction she no longer cares about the testimony of where they're at Ya no te importa lo que piensen de ti, no de la iglesia de Cristo, ya no te importa. You. Christ, you no Sin embargo, el mundo sabe But the world knows, cuando tú estás en un lugar que no debe estar visitando. El mundo sabe. The world knows. The Bible, the Bible says that it's they would say, Oh my god, look, look, look who's there. It's Samson. It's Samson. This message is a lengthy message. I'm only touched two points only. quiero que vea algo. to que se encuentra en Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. encuentra en 2 Timothy, capítulo 3, versículo 5. Entonces, Segunda de Timoteo 3, 1 y 4. Pero mira lo que dice uh, first, aquí. let's go here, 2 Timothy 3, 1, Dice 3:5 first. 3, 5 dice aparentan ser piadosos a form of pero su conducta desmentirá el poder de la piedad but denying its power. con esa gente ni te metas Have nothing to do with such people el Espíritu Santo, el que está inspirando a Pablo a escribir. Holy Spirit who is inspiring Paul to write this letter. El Espíritu Santo dice, hay personas que aparentan. He says there are people that take a form aparentan ser piadosos. They, they appear to be godly. ¿Cómo están, manas? Oh, how are you, sister? Ah, Dios te God bless you. ¿Todo bien? Is everything okay? In victoria. Oh, I'm in victory. Amen. Amen. ¿Y el, y el and Y derrotado. The devil? Yeah, he's defeated. Sí, 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 derrotado. Yep, he's defeated. aparentan ser piadosos, pero su conducta, diga conducta, Say the form. todos los domingos, Every Sunday, nosotros nos reunimos we here, con personas que aparentan, no estoy diciendo que no eres, no estoy diciendo que no eres. Pero nosotros entramos aquí todo el mundo aparenta, ¿no? But we come in here and we take a form or we appear. Amen. Mira este hermano, qué lindo, párate, ponte en pie. Look Pastor, at this Roberto. Brother, Pastor Roberto. Pastor Roberto. <laughs> mira, mira qué bien. Look at Pastor Robert. ¿Verdad? Qué lindo, ¿verdad? Un hombre guapo que ama al Señor. A handsome man that loves the Lord. Este hombre aquí, this man here, hombre guapo, no? Son bromas, son bromas. Pero usted, el que verdaderamente me conoce, but you or really knows me, porque cualquiera puede aparentar. Pero el que me conoce a mí, but the who truly knows me mi acostar. My laying down. Mi my waking up. Mis horas por la mañana, my hours in the morning. Del and throughout the day, Dios me conoce. God knows me. Yo tengo que I then have to occupy myself de que yo estoy caminando that I am walking. Agradando, pleasing. al que está junto a mí the one that is with me, por la mañana in the morning, por la noche in the night, al mediodía half a day, cuando estoy en la iglesia church, cuando estoy solo alone, cuando estoy cerca cuando here, estoy lejos close, far, el Espíritu Santo the Holy ese es el que yo tengo He que asegurarme is the one that I shall <laughs> que estoy agra agradando diga la, el poder Say the power de la convicción, de la convicción. Of the Solamente quiero enseñarle un versículo más, entonces voy a cerrar porque ya se me terminó el tiempo. Y este versículo eh, yo estuve predicando con saliente a esto hace un tiempito atrás. En Segunda de Crónicas, Second uh, chronicles. no sé cuántos se, se, re, se recuerdan, estuve hablando acerca del rey. Amasías I don't know how many of you remember but I was speaking on the King Amasiah. Pero I, I, quiero que mire este versículo para entonces concluir. 25 Second Chronicles 25 Chapter 25. Capítulo 25 de Segunda de Crónicas. Second Chronicles Chapter 25. Y vamos a ver lo que dice en versículo 1 y 2. And we're going to analyze 1 and 2. Amasías tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años, su madre, su madre era, era, era Joadán. Dice aquí, ¿qué es esa palabra? Oriunda. Oriunda de Jerusalén. amaziah was twenty-five years old when he became king and he reigned in jerusalem twenty-nine years his mother's name was Jehoaran. she was from jerusalem. jerusalem. El segundo versículo es el, la clave. dice amasías hizo lo, agra lo que agrada al señor and he did what was right in the eyes of the lord Aunque no de todo corazón. but not. wholeheartedly Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. We must be very careful que no hacemos lo suficiente. That we don't do enough para sentirnos bien. So that, that, we we the, that we do just enough. To feel good. Sentirnos que estamos haciendo algo bueno. That makes us feel yes, that we're doing something good. La Biblia dice de Amasía que él hizo qué? lo que lo que agrada al Señor. That he did what was right in the eyes of the Lord. Por ejemplo. For example. Venimos a la iglesia. We can come to church. Eso agrada a Dios. That pleases the Lord. Dice amén. Amen. That pleases the Lord. Muchos de nosotros. And many of us. Eh, Aún oramos. We pray. Adoramos, we cantamos canciones. Cuánto dicen? We sing psalms and psalms. eso agrada, al Señor. Verdad, que Lord. cantamos canciones cristianas. We sing Christian songs unto the Lord. Cuánto dicen amén? Um, and can say amen. A veces nosotros hacemos cosas que agradamos a Dios. Pero tenemos que tener mucho cuidado porque como. Amasías. Él no lo hizo con todo de todo corazón. Diga de todo corazón. Say with Diga de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? What does wholeheartedly mean? De todo corazón significa que escuche bien. It means, que él era un oh, que sería él un hombre de convicción. Wholehearted means that he would be a man with conviction. Porque la palabra convicción. Because the word conviction significa. It means. Escuche bien. Listen carefully, please. Dado. Given. De todo corazón. Wholeheartedly. Y escuche bien. And listen here. La palabra convicción también significa. The word conviction also signifies plenamente, plainly convencido, convinced, y persuadido, and persuaded, And this is the problem that many of us lose our conviction. Nos seguimos, we don't follow, persuadidos, being persuaded convencidos Being porque cuando tú te convences de que Dios es santo holy, y que la Biblia dice que sin santidad holiness, nadie verá al Señor no one shall see nadie verá al Señor no one can see nadie verá al Señor no one can see nadie verá al Señor cuando tú te convences de que Dios es santo y requiere santidad, holiness, entonces tú caminas diferente. Then tú hablas diferente. Tus decisiones son diferentes. Aún tus relaciones son diferentes. Tu forma de different. ser es diferente. Your manner, your is Escuche bien. Tú sigues siendo el mismo. The same, no solamente en la iglesia, in the church, sino en el parque, but in the park, en el trabajo, in en work, la casa, in your house, en tu recámara, in your bedroom, en el teatro, the a donde quiera que estés, sigues siendo el mismo. ¿Por church? qué? Fui persuadido. I was persuaded. Estoy convencido. I am convinced de que Dios de mí. that what God requires of me integrity. He requires integrity. Iglesia, no podemos church, we cannot venir a la iglesia, come to church, adorar y bendecir y decir worship, gloria a Dios. Bless people and say glory to God. Y, y algunos ni hacen eso. People don't even do it. Solamente nos sentamos en los asientos. Nunca levantamos manos. Nunca levantamos nuestra voz. Nos vamos de aquí we leave the place. y llegamos a la barra nuevamente. And then we go back to the bar. O vamos a hablar y cosas que no debemos hablar. In. Involucrarnos en chismes. In ¿Cuántos me están entendiendo? Me? El, eh, 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 mirando a la mujer ajena many are looking at the other woman, o, el, o el hombre ajeno man, ¿cuánto me están man? entendiendo? y him? no hay convicción hermano cualquiera de nosotros podemos caer en lo mismo pero thing. ¿qué es lo que tú haces cuando tú pecas? Cuando tú pecas delante de Dios, Lord, cuando tú cruzas la línea, ¿qué es lo que tú haces? Hay que reclamar la sangre. You must reclaim the blood. Hay que decir, perdóname you Señor. Say, me. Lava mi corazón. Wash my heart. Limpia mi corazón. My heart. No quiero andar así. I don't no quiero esto en mi vida. In my no quiero mi conversación así. No quiero pensar así. No way. quiero actuar así. I don't be Cambia. Like Cambia. On, Cambia, me, cambia, cambia, me, cambia, me, cambia a este hombre. Me, change this woman. Change us, God. Aleluya, 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 aleluya. Señor, no me dejes igual. Father, no me dejes igual. No me quites. No me quites. La convicción. The conviction. Se recuerdan de David. How many remember David? David pecó. He sinned. Cometió adulterio. He committed adultery. cometió homicidio. He murdered. Y estuvo más de un año. And he was a whole year or more. Theologos teólogos dicen que lo más un teólogo. Teólogo es mi tío que es un teólogo. Theology is an uncle that is a theologian. <laughs> a theologian Mire David David Muchos teólogos many theologians creen believe que él estuvo en esa condición más de seis años that he was in that condition more than six years Porque tuvo un bebé because he had a baby and then the, the Bible says that the baby did not die until he was a child. Imagínese David imagine David Perdió la convicción. he lost his conviction. hasta que vino un profeta y lo confrontó. prophet came and confronted him. Yo soy el profeta esta mañana I confrontándote. I am the prophet by the Lord confronting you this morning. ¿Qué tú vas a hacer, David? And I and and what is it that you're rey, going to do, David? Rey. ¿Qué tú vas a hacer, oh rey? King or oh king of Israel, what are you going to do? Dice la Biblia que David The Bible says that David He understood that he was the man. Su pecado. He understood his sin. ¿Y sabe lo que dijo? And you know what he said? En el Salmo 51. In Psalms 51, el dice esto. he says the following Lávame. Cleanse me, O oh Lord. Con hisopo. Cleanse me with hyssop. él comienza a describir que él quiere ser diferente él sabe que él tenía la mancha de su pecado y él decía lávame, lávame y él decía Padre, por favor no quiero esto me. en mi vida entonces dice él esto no quites de mí el Gozo del Santo. The joy of the Holy Spirit. There's another version that says: Devuérveme. Return unto me. Gozo del Santo. The, the joy of the Holy Spirit. En palabras, David dijo, and in these words, David said. Quiero sentir convicción I nuevamente Porque como no sentí convicción Caí en el pecado que caí I fell in the sin that I fell in. ¿Cuánto me están entendiendo? So me. Diga el poder Say the power. Diga Señor Say, Lord. Grítalo a voz alta Diga Señor Say, Lord, Danos El poder de la convicción, ahora dígalo tres veces no, en voz alta: una, times, dos y tres. Times. Diga, danos Father, el poder de la convicción. Danos el poder de la convicción. Danos el poder de la convicción. Vamos hasta el puesto en pie, por favor. Come on, let's stand to our feet, please. I just feel strong presence from the Lord literally on this altar. Siento una, una, una presencia let's, en este altar. let's open our spirits, please. Abrirnos nuestros ojos. Deja now. que el Espíritu Santo bregue contigo close ahora mismo. sus, and sus ojos. sus ojos. Y deja que el Espíritu Santo bregue ahí a donde estás. Deja que el Señor comience a identificar como Sansón Samson, lo que tú has permitido en tu vida in que ha endurecido tu corazón y no te he hecho and it has not you ser sensible to be a la convicción to the del Espíritu Santo. Es más, voy a decir esta I'm mañana si tú has perdido la convicción y tú quieres recobrarla you want to it, quiere que sea restaurada restored, tú estás en peligro si no lo haces tú estás bien Peligroso está en un lugar peligroso. Cuando yo cuente a tres, Salte de tu asiento. Si tú sabes. Que tú has perdido La convicción Si tú sientes convicción Entonces el Espíritu Santo Está bregando contigo Pero si tú no sientes convicción Tú necesitas restauración. restauración Cuando cuente a tres so three, Ven si has perdido La convicción come, Una, come. dos y tres Sal y ven come, al frente come, No te avergüences Don't no become te avergüences. Shameful. Hallelujah. Come on, come forth. Hallelujah. No te avergüences. Come on, don't become ashamed. Shetharamasara. Diosciende Rebekir soy. Ay, oh, Señor. Y mira, déjeme decirle, esto no es un lugar This is not a place donde tú tienes que avergonzarte. This is not a place where you have to feel shame. You don't have to feel ashamed. No se tiene que sentir avergonzados aquí. But when we lose conviction, la we've lost sensitivity. Hemos la and when we lose sensitivity, la we will lose our vision, vision, and we will be in prison. The good thing about Samson, bueno Samson fue, dice la Biblia, that the Bible says, that his hair. That Su cabello Began to grow back. Comenzó a crecerle de nuevo. Eso significa. This signifies. Su sensibilidad. His al Espíritu Santo. To the Holy Spirit of comenzó God. Comenzó a crecer. That it commenced to grow Nuevamente. In him once again. Y él fue sensitivo. And he was sensitive. Al Señor nuevamente. To the Lord again. How many can say Amen to that? Cuántos pueden decir Amen, Amen if you have lost conviction si like Samson, como Samson you know there has been no conviction in your heart que no ha clase de en su I just want to pray with you real Mi fast orar con ustedes, that God sus manos. would restore conviction que Dios to your Dios heart la sensitivity en su corazón, to his Holy Spirit Santo, right now ahora mismo. can you extend your hands over here por favor, right sus manos acá, por favor. Father in the name of Jesus yes, Lord. I thank you right now Right now, because your servant, Lord, today says, God, I want conviction in my life. I want to be preserved by it. I want to be kept by it. I want your Holy Spirit to let me know when I've crossed the line, when I've crossed that invisible line, when I should not have gone there, done this, done that. Father, in the name of Jesus, I pray, dear God, that you would like Samson. Cause, dear God, his conviction, dear Father, to be returned and restored in his life, that he not conform to just an outward form, but God, that he walk in the power of the Holy Spirit, not just in form, but in power, not just in form, but in substance, in the name of Jesus. My God. My God. Father, dial up holy sensitivity. Dial up holy conviction. Dial it up in the name of Jesus. Let him not leave here the way he came in, but God, let him leave here like a restored Samson. Ooh, there's an anointing right now flowing over you. There's an anointing. Right now, flowing from the top of your head on down. Woo, my God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. We love you. We thank you right now. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Lord Jesus. Woo. My goodness. Thank you, Lord God. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. In the name of Jesus. My God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Lord, let every step be measured, let every thought be checked. In the name of Jesus. The Lord says that the reason why you're here on this altar is because I have already restored your conviction. Shh. Ooh. My God, thank you Lord Jesus. Oh my God, thank you Holy Spirit. Come on somebody say hallelujah. Por favor, con sus manos levantadas. Por favor. Mientras el pastor estaba orando por este señor, yo estaba escuchando la voz de Dios. I heard the voice of the Lord, and I'm going to say it the way I received it. The way I say como lo sé. El Señor dice. Listen, my people. Escucha mi pueblo. Listen carefully, my people. Escucha atentamente mi pueblo. Of opportunity, says a, the Lord. Hay un chance y oportunidad, dice el Señor. In this particular meeting place en, en este lugar. a donde yo the Lord. te espero, dice el Señor. You want to help those that struggle. Yo, tú quieres ayudar a los que están en peligro. Y yo sé tu necesidad que tú tienes para But ayudar. Pero el Señor morning, te dice esta mañana primero tiene que terminarse este capítulo para poder haber un comienzo de un nuevo capítulo hay un lugar there is a purpose, hay un propósito and there is a reason, y says the hay Lord, una razón dice el Señor porque yo yo he alado ha permitido bregar con ciertas cosas en tu vida pero no no, no 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 trates de eh de aprender la razón por qué de todo no trate de, de saber todos los detalles yo solamente quiero que tú confíes en mí dice And el I Señor heaven, y estoy abriendo puerta en el cielo dice el Señor estoy abriendo una puerta sobre el cielo en el cielo They dice el Señor que va a derramar bendiciones and en abundancia to levels, y llevarte a otros God, niveles, dice el Señor para no continuar, did not continue to, no continúes, quedarse en ese lugar, giving you a chance of opportunity te estoy dando una, un chance de oportunidad, para verte conmigo en ese lugar, que te va a llevar a lugares nuevos, ¿cuántos de ustedes recibieron eso de Dios Amén, 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 Amén hermanos, no queremos uh, dejarlos aquí más tiempo. Ya, ya, <laughs> ya nuestro segundo servicio comienza. Eh, por favor, después que que eh, nos vayamos de aquí, por favor yes. sean sensitivos, amén. De que hay personas que necesitan el palqueo, yes. amén. Así que Dios le bendiga, hermano les amamos Please mucho. Salúdense los unos a los otros. Vayan sean sensitivos yes. al Espíritu de Dios, amén. con las palmas con la palma